sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Chicos, ¿qué tal? Bueno, la verdad que ya es el cuarto día y última, ya digamos estamos en la noche y se acaba todo. La verdad que acabo de llegar ahora mismo de la after party, de, digamos, de la fiestecilla que siempre se monta cuando acaba el torneo y digamos van todos los jugadores y gente que ha atendido al evento y se toman unas cervezas o lo que sea mientras come algo y hablan un poco del tema y la verdad es que bueno, me da un poco de penita porque estos días para mí han sido un poco especiales, bueno, sobre todo mi primer evento que, en el cual he venido para ver qué tal, digamos, esto de los eSports y la verdad es que he estado enamorado, sí, sabía que me iba a gustar sí o sí porque, bueno, no sabéis, siempre me han encantado los juegos y estar cerca ahí, sentirlo y estar con la gente y hablar con cualquiera y estar con ellos, la verdad es que mola mazo. Pero bueno, un poquito más, esto se acaba y nada, así que son las 2:30 de la noche, bueno no, creo que son ya casi las 3, ¿no? Sí, son las 3:15, así que creo que me he ganado, digamos ahí, el hecho de irme a dormir, que por cierto, felicidades a Team Snow, que en la entrevista que me hicieron los chicos ahí de Vainglory España, me dijeron que a lo mejor, que tenía opinión o qué equipo debería estar en cuenta y le dije pues... A lo mejor Team Snow,
Ya tener, digamos, a alguien que le fiche o que lo tenga en cuenta porque siempre han llegado a finales o semis y parece ser que no hay movimiento. Pero mira, ahora ha ganado, o sea, ha ganado en el torneo. Seguramente les traiga esto buena suerte. Lo que pasa, cuando ganas un torneo hay que también saber mantener el nivel y sobre todo porque suele atacar el egoísmo, ¿vale? En el sentido de que somos los mejores. No hay nadie mejor que nosotros, hemos ganado. Entonces, es muy difícil luchar contra eso, digamos, ¿vale? Porque te ponen un nivel de, digamos, de superioridad y, digamos, como que estás más tranquilo de que no te van a ganar, pero sin embargo es todo lo contrario, o sea, te vuelves mucho más débil. Ante esas situaciones, pues bueno, hay que saber manejarlas. Pero bueno, igualmente, felicidades a Team Snow y nada. Os lo he dicho, me marcho ya a dormir y mañana la vuelta y a ver qué tal. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo. Venga, dale ahí, chocar con la luz. ¡Oh! Hasta otra. Buenos días, chicos, o casi buenas ya tardes, porque se supone que a las 12 ya, digamos, ya es cuando no, digamos, ya no es de día. O sea, ya no se dice buenos días, sino buenas tardes, pero bueno. Que eso, ya último día en el cual ya pues se acabó todo lo que se daba, el día de casi se podría decir las despedidas, bueno pues fue bonito mientras duró, ¿no? Lo típico porque, vamos, ha sido poco lo de hoy, ha sido levantarse un poco más tarde de lo normal, a las 10, desayunar tranquilamente, estar haciendo cositas y más que nada pues, por así decirlo, empezar a recoger y eso, porque, bueno, pues las 12 nos echan, son las 11:56, así que estoy aquí apurando al máximo, digo, ostras, que me faltaba el videoblog, voy a hacerlo. Y poquito más, así que mira como veis ya la maleta hecha. Aquí la cama un poco destrozada, pero bueno, da igual. Y la mochila, que parece que llevo ahí un muerto, macho. Debo llevar todo ahí el paquete del stream, vamos, es amazing que te cagas energy. Así que nada, chavales, bueno, que eso, que ha sido un gran placer estar por aquí, he disfrutado mucho. Y espero, digamos, que la próxima volver, digamos, a haceros estos videoblogs y vuelvo a ir a algún evento de Main Glory. Y nada, chicos, que muchas gracias a todos porque sin vosotros no estaría donde estoy aquí hoy en día. Así que nada, agradeceros todo, digamos, lo más grande posible, que os quiero muchísimo. Y nada, que eso, que me piro ya, que si no me van a decir, oye, que te cobramos una noche más. Venga, chicos, nos vemos hasta otra. ¡Ah! ¡Oh!